Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de podcast titulado Mujeres en las Artes Visuales en Chile, el que tiene por objetivo dar cuenta del trabajo asociado al libro homónimo que estamos lanzando en el contexto del Día de las Artes Visuales. El libro ha convocado a 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad, quienes hoy alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Vamos a ver con quién nos encontraremos hoy. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo episodio de esta entrega que ha sido ardua, pero muy interesante, con varias artistas que han participado en este libro de Mujeres en las Artes Visuales en Chile entre el 2010 y el 2020. Y hoy día estoy con una excelente visita, compañera, que aparte hay harto espacio entre las dos justo en este momento que estamos grabando. Paula Besa Bailamilla vive y trabaja en distintos territorios, es una artista visual, estudió pedagogía en danza contemporánea en la Universidad Arcis, es magíster en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile. Su obra se desarrolla principalmente a través de la performance, el textil y el formato audiovisual, abordando los conceptos de historia, cuerpo y territorio. Desde el 2016 forma parte de un colectivo mapuche del cual nos va a estar contando inmediatamente, y además surge desde ahí un proyecto digital lleno revista, que es una revista de arte, pensamiento y escritura en Gualmapu y Apiayala. Su trabajo ha sido presentado tanto en Chile como en el extranjero y recientemente en la Oceava Bienal de Arte de Berlín. Tiene una página web donde pueden visitar su trabajo también, para que, dicho sea de paso, paulabaesapailamilla.com. Paula, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mari Mari Compuche, Pula Mien, Puanei. Hola a todas, a todos y a todes, amigas, hermanos, hermanas, hermanes. Muchas gracias por estar invitándome a esta conversación. Yo estoy bien, como decía Danae, un poco lejos de mi territorio natal. En este momento estoy en Suiza trabajando algunos proyectos colaborativos acá, pero estoy muy contenta de que me hayan invitado. Qué este bacán. Programa. Esto es lo único bueno como de la vida virtual, que uno puede juntarse a pesar de estar absolutamente lejos. Me parece que eso es como la única dimensión extraordinaria de todo esto que ha pasado. Paula, qué bacán. Creo que nunca había tenido la oportunidad de conversar contigo como más, como que te había visto exposiciones tuyas, por supuesto, qué sé yo, pero no había tenido la oportunidad de conversar, ya no cara a cara, pero algo parecido. Y me gustaría preguntarte muchas cosas, en verdad, pero creo que la primera es como que nos conté un poco este colectivo, que yo solo anticipaba, y desde ahí empezar a conversar un poco quizás de los materiales, las cosas que haces, para que la gente igual sepa que nos está escuchando por dónde va tu trabajo. Bueno, el colectivo del que yo soy parte ya hace varios años es el colectivo Mapuche Rañintulefu, que se gesta en el año 2016. Bueno, partió pensándose como un colectivo mapuche feminista, las posibilidades de un mapuche feminismo. Y bueno, este colectivo está integrado no solamente por mujeres, sino también por otras corporalidades y disidencias. Y también este colectivo piensa la diáspora como una potencia política también, ¿no? Que una de las características fuertes del pueblo mapuche es precisamente la diáspora y la condición de lo mapuche champurria, ¿no? Toda la migración forzada o un poco obligada por el tema económico y de violencia que surge también desde esa migración desde el principio del siglo XX, del campo a la ciudad, no solamente mapuche, sino también campesina en distintos territorios. Y esa diáspora, ¿cómo nos marca hoy día a los cuerpos mapuche que hemos nacido en la ciudad, por ejemplo? ¿Cómo pensar esos diálogos entre el territorio, los distintos territorios, ¿no? Lo urbano, lo rural y las memorias de nuestras propias familias, ¿no? Nuestras propias experiencias como vestigios de la historia. Claro. Y desde este colectivo surge el proyecto Llene Revista, que es muy interesante y es un proyecto muy querido por nosotros porque nace el 2020, en plena pandemia, en vísperas de Huñol Tripanto, y es un proyecto digital en donde recibimos colaboraciones de distintos lugares de Apiayala y de Gualmapu, en donde personas de pueblos indígenas y no indígenas nos comparten sus trabajos, sus escrituras,
cultura, su arte, y nosotros lo ponemos en esta página que es una plataforma web en la cual ya hemos tenido dos versiones, la primera llamada Huitral, la segunda convocaba a pensar la desmonumentalización, y ahora en la tercera versión vamos a tener, que va, se publica a fin de año, tenemos la propuesta de conversar sobre el Kumé Monguén o el buen vivir, ¿no? Cómo pensar el buen vivir en este contexto. Total, la revista es muy bonita además, yo no sé si otra gente, y hacemos la invitación a que las personas que nos escuchan puedan revisarla, porque en verdad es una revista muy completa en términos de pensamiento, como de formas de conocimiento, de epistemes, ¿cierto? Como formas de acercarse a los conocimientos ancestrales, pero también actualizarlo en la medida en que vamos entendiendo que la sociedad y las culturas se van transformando, van dialogando, ¿cierto? Entonces es muy bonita la revista en ese sentido, como las cosas que provoca, aparte tiene una visualidad muy bonita también, y es muy intuitiva, es fácil de navegar por ella, digamos, y eso es, también siempre se agradece, sobre todo cuando hablamos de públicos más masivos, pues que no son solamente la juventud que nació con el celular y la cosa en la mano, ¿no? Claro. Sí, está bueno, sí. Eso. Oye, Paula, y respecto a tu trabajo ya más personal, no con colectivo, ¿cómo definirías tú, por ejemplo, tu trabajo durante estos años materialmente? Porque tú estudiaste danza, pedagogía en danza, luego el magíster en teoría e historia del arte, que es una carrera teórica. ¿Por qué artista, digamos? Como que si uno fuera estricta con estos márgenes, uno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó con esos márgenes? ¿Por qué decidiste saltarlo? Sí, bueno, como señalabas, yo estudié danza contemporánea en Arcis y aprendí un montón, principalmente en relación a todo lo que me interesaba creativamente y políticamente sobre el cuerpo. Para mí el cuerpo es la primera forma en la cual me conecto artísticamente. Y tenía muchas preguntas sobre eso y, bueno, a medida que fui estudiando también surgía, por ejemplo, en el 2011 el movimiento estudiantil, lo cual generó también, creo, un antes y un después en mis intereses, porque bueno, en el paro de la universidad y también en la toma posterior que se hizo, estuvimos reflexionando mucho en torno a las prácticas de la danza, por ejemplo, las prácticas académicas de la danza y del arte, y estuvimos mucho en las calles, accionando en las calles, sacando un poco algunas obras o acciones e intervenciones en la calle, y en ese mismo periodo yo tomé un taller de performance, de género y performance, con la artista señorita Ugarte en Balmaceda Arte Joven en Santiago. Claro. Y ahí ya como que conocí la performance, conocí los referentes y empecé a hacer performance, y de ahí siento que no paré más, como que dije, esto era lo que a mí me gustaba, esto era lo que me hacía sentido, ya no me interesa tanto como entrenar y estar aprendiéndome una coreografía, sino más bien me interesaba la acción del cuerpo, como ni siquiera pensar en una composición, no sé, de movimiento, sino que también una acción podría, del cuerpo, podía ser estar quieta en un lugar sin moverme, por ejemplo, y eso también podía significar cosas. Y usarlo también y asentarse también en los espacios, claro, tiene una dimensión así, en verdad, muy multidimensional en realidad. Muy amplia, sí. Y también pensando en mi propia historia familiar, mi propia pertenencia al pueblo mapuche, y que eso para mí es una de las cosas más importantes o que atraviesa al menos toda mi vida, y también vincularlo a la performance, ¿no? A mi práctica, como desde mi propia identidad, mis propias memorias familiares, históricas, vincularlo desde el cuerpo a la performance. Entonces terminé mi carrera, me titulé, y luego pensé, bueno, ya que me estoy metiendo en el mundo de la performance, sentía que me faltaban algunas herramientas como teóricas, quizás, para entenderlo mejor, y por eso tomé la decisión de entrar al magíster, pero siempre seguía haciendo performance. Claro. Y desde la performance, luego en un momento entró al arte textil, que no, yo personalmente no me gusta tanto trabajar el arte textil como a puertas cerradas, sino que siempre ha sido más bien en colectividad, en colaboración con otras personas, interviniendo espacio en esa práctica textil, conversando sobre ciertos temas y creando textiles colectivos, entendiendo también el textil o el tejido como un cuerpo, así como se entiende en algunas culturas indígenas, los textiles son cuerpos y también son tiempo, entonces me parecía, son piezas muy performativas, sí, en su propia construcción también lo son, y atravesando todo esto siempre ha estado el registro, porque la performance para mí es muy importante que exista un registro. Entiendo que hay toda una teoría, una corriente como una discusión abierta en realidad, como de sí, no desmaterialicemos, de no todo, claro. Pero yo personalmente creo que para las culturas
y cuerpos racializados que hemos estado tan invisibles en la historia, no podemos o nos cuesta mucho hacer cosas efímeras, como que siento que tenemos que registrar y crear nuestro propio archivo, nuestra propia documentación para poder mostrar lo que hemos hecho, porque hemos estado desaparecidos de la historia. Entonces, total. Para mí el registro es algo muy muy importante, la fotografía, el video, y a través de eso tuve que ponerme obviamente a aprender a hacer video, a usar una cámara, entonces ahí ya me puse a editar, y ahí también en esa necesidad del registro me vi en la obligación de aprender y de también ir generando un lenguaje propio y estético de mis videos. Sí, tus videos son muy bonitos además, porque tienen esto que decís tú, como un componente comunitario. Tú igual haces como una pega que uno podría decir de repente medio etnográfica, pero en el sentido de que va y está ahí con una comunidad, está ahí trabajando, están compartiendo también, que son cosas que siempre quedan como alejadas de los archivos, digamos, esas conversaciones, las risas, la comida, ¿cierto? Como todas estas cuestiones que ocurren cuando estáis conviviendo en una comunidad, pero creo que tus videos igual logran rescatar parte de esa experiencia que uno como espectador, digamos, no ve. O no la estoy viviendo in situ, pero se pueden percibir cosas, de elementos de esa convivencia, y yo creo que eso es muy bonito como parte de tu registro personal. O sea, creo que en términos de tu trabajo es muy, no cuesta situarse, ¿cachai? Como no cuesta entender entender que ahí ocurrió algo, que ahí hubo una onda, que hubo micropolítica, que hubo formas de compartir, y eso creo que es muy bonito de tu trabajo audiovisual, porque es difícil lograr hacer ese nexo como entre lo que pasó en un lugar determinado, pues cuando uno lo ve, pues como en el museo, donde sea que uno lo vea, digamos. Sí, hay algunas piezas que tienen esa, sobre todo las piezas textiles son como las más colectivas que tengo, que he podido generar esos lazos. Y bueno, las performances quizás son como un poco más de cosas que yo he podido activar con mi propio cuerpo, y los videos creo que hay de todo, como experiencias que he podido hacer yo con mi propio cuerpo, pero claro, también he acompañado las piezas, objetos, digamos, con video. Siento que para mí el proceso, como decías tú, es súper importante, como no mostrar obras cerradas, sino que también pensar un poco en esa temporalidad de cómo llegó ese objeto ahí, cómo llegó ese objeto a la sala. Que además es como de un tiempo que es absolutamente disruptivo respecto como de los tiempos actuales, que todo es tan rápido, inmediato, ¿cierto? Y en el fondo la utilización del tiempo para hacer tareas que no son como, que no rinden para el estatus, o digamos que no son productivas, que no sé, como en esta lógica más neoliberal, evidentemente un acto subversivo, grabar horas y horas de una actividad que no es arte, muy entre comillas, ¿cierto? Como, ¿sabes qué? Te quería preguntar sobre esta, o sea, no preguntar, era como hacer un comentario. Hace poco leí un libro que se llama Bordados, que es de Marjane Satrapi, que es una escritora, y ella, bueno, hace Persepolis, hace un tiempo una novela gráfica, y el libro se llama Bordados, pues, y habla como en el fondo de las conversaciones que tienen los grupos de mujeres en una zona particular. Y es como que tú leí eso y es como, y sí, esto es como tejiendo la tarde con mi tía en el invierno, ¿cachai? O es como que uno puede desplazar eso a pesar de que ocurrió en un territorio absolutamente lejano. Hay cuestiones que son muy, muy similares, que son esto del paso del tiempo, pero también el trabajo con mujeres, como en el sentido de la conversación, de estas tareas que parece que solo son de las mujeres o incluso de las disidencias. ¿Cómo tomáis tú ese trabajo? Porque igual tú has ido indagando desde esta lógica, pues desde el feminismo, activando desde las disidencias o cuerpos diversos, ¿cierto? ¿Cómo te toma igual eso, esa parte de tu trabajo? Igual, por ejemplo, ahora me acordé que en uno de los proyectos textiles más grandes que realicé junto a la artista Luna Costa, que es una artista colombiana, muy bonito. Hice un trabajo que no segregaba como por género. O sea, nosotros nos interesaba que las personas que circulaban en la calle no se acercaran y pudieran tejer para conversar sobre racismo. Ese era el objetivo, más que trabajar con solo mujeres o disidencias, era tener un espacio abierto de diálogo para poder plantear un tema que a nosotras nos inquietaba mucho en ese momento. Entonces, pero eso era en ese, la necesidad de ese textil. Luego, en otros trabajos que he realizado, sí se han hecho más espacios como de mujeres y disidencias, porque los temas también lo ameritan.
Por ejemplo, en el caso de Curumapu, que es un tejido que fue realizado en la memoria activa de Macarena Valdés, ella siento que convocaba una energía más de ese tipo. Entonces, por eso convoqué a mujeres y disidencias a que pudiésemos conversar sobre la violencia estatal hacia las mujeres mapuche en ese espacio de tejido colectivo. Por ejemplo, hay una residencia en la que estuve participando en Chiloé, en la isla Kewi. Estuvimos trabajando con las tejedoras de Camagüe, de una localidad de la isla, y ellas eran todas pertenecientes a una colectividad de tejedoras. Entonces propusimos ahí, junto al artista Dani Rebeco, una manera distinta de tejer. En el fondo, ellas hicieron todo. Solamente nosotros dijimos, ¿y si lo hacemos de esta otra forma? Y finalmente fue como una creación colectiva. Ahí también eran solo mujeres, porque ellas eran las encargadas de articular la actividad del tejido en la isla. O al menos tenían esa colectividad también de tejedoras y también vendían sus trabajos. Qué formidable igual como conocer de estos trabajos, porque al menos a mí me pasa que de pronto cuando uno está como tan metido en el mundo artístico o estudiando, ¿cierto?, o trabajando, creo que mientras uno más se adentra a este mundo, más se identifica que los temas que tratan las artistas o las artistas en general están muy conectados con los temas que nos van tocando como sociedad o cómo vamos avanzando en estos temas, y en verdad es muy bonito ver cómo hay una correlación directa entre las discusiones políticas y las discusiones que se dan como en términos artísticos, y entonces cómo los temas, las comunidades van exigiendo en el fondo que vayamos performando todo, como no solamente el hacer, sino que cómo lo hacemos, no solamente el material, sino que también la forma en que lo vamos a trabajar. O sea, hay un montón de variables que están ahí, y encuentro de verdad muy, muy bonito como en este caso tú has podido conectarte con esa realidad, pues con una realidad que es del territorio, pero no solo de este, sino que de otros, ¿cierto? Como que hay una lógica en que finalmente pareciera que las obras, en el caso de tu trabajo, se van dando por los temas, por esa conexión que tenés tú, que es una inquietud muy personal en el fondo. Sí, bueno, también se ha ido dando de esa forma y ha sido muy interesante. Yo al menos he aprendido muchísimo de los lugares y las personas con las que he compartido. Son como mis referentes. La referencia máxima que yo siento tener es personas que he conocido en los distintos territorios y que no necesariamente son artistas, ¿no? Digo, claro. Así como, sino que son personas que se han dedicado mucho tiempo a sus labores de preservación de ciertas tradiciones u oficios, y también artes, por supuesto. Pero claro, como que a mí me interesa mucho eso, las personas que no han tenido un reconocimiento como mediático, digamos, sino que es gente que trabaja en los territorios, y esas son las personas creo que más me han enseñado a mí un montón de cosas. Oye, Paula, y bueno, sobre lo que nos convoca, que es este libro, cierto, de mujeres artistas en el arte visual entre el 2010 y el 2020, o sea, estamos hablando de ahora, donde hace 2 minutos atrás. Está una publicación, bueno, que ya he comentado en otro episodio, ha estado a cargo de Varinia Brodsky y María Iris Flores, con un equipo editorial, con la Sole Novoa, ¿cierto?, la Gloria Cortés, la Caro Olmedo. En verdad hay un grupo gigante de personas y han reunido 80 mujeres que son artistas y también que escriben teóricas desde distintos lados, ¿verdad? Hay un variopinto de quehaceres, preocupaciones, ¿cierto?, que están presentes en este libro, y te quería preguntar cómo te llega a ti esta convocatoria, no sé, cómo qué impresión te da este libro, porque cuando hablábamos recién acerca de las formas de hacer, creo que este libro también tiene como una forma de hacer muy particular, que ahí vamos a ir indagando, pero de primera, ¿cómo te parece esta convocatoria? ¿Cómo te pega, digamos? Bueno, primero, me parece demasiado necesario que existan publicaciones e investigación en torno al arte de las mujeres. Principalmente por lo que sabemos, que hay una invisibilización de las voces femeninas en la historia, y sobre todo en el arte, que también es un espacio, como muchos otros, es un espacio más en donde existe mucho machismo y la estructura patriarcal, por supuesto, que ha privilegiado a los hombres y ha segregado y ha silenciado o ha sido indiferente con el trabajo de las mujeres. Y bueno, creo que en Chile hay tremendas artistas, tremendas referentes que también han sido, siento yo,
muchas veces poco difundidas. Conocemos más artistas hombres que mujeres, pero sin embargo, de alguna manera han sido tan potentes las mujeres artistas de Chile que finalmente igual son bien reconocidas. Claro. Entonces, igual es interesante también cómo el libro aborda 10 años de historia del arte de mujeres. Siento también como un latido previo al estallido, previo y posterior, mínimamente posterior, porque hasta el 2020, ¿no? Sería como un año después del estallido social en Chile. Entonces, creo que también no se trata solamente de hablar de género, sino que también desde nuestras propias miradas poder visualizar lo que venía pasando previamente, sí, a este cambio y este corte que se genera en este proceso, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que sean, que casi como que culmina con esto, y seguramente en el libro vamos a poder ver un montón de latidos de eso, ¿no? De avisos de que esto ya venía, se veía venir. Como nadie lo vio venir, mentira. Como que obviamente no, esto, o sea, iba a pasar. El 2011 fue como la puerta que quedó abierta para ya tirarnos, que no fueron solo un movimiento estudiantil, sino medioambiental también. O sea, pasaron muchas, claro, cosas en todo este tiempo. Muchísimas. Entonces, creo que también el libro va a poder dar cuenta a través del arte de estas artistas este latido que venía resonando ya desde hace mucho tiempo. Por otra parte, también la visibilización, que es lo que a mí me toca personalmente, es la visibilización de los cuerpos feminizados, pero también racializados, que ya es aún más invisibilizado en la historia, los cuerpos racializados, en este caso, en mi caso, el cuerpo mapuche, como hemos sido totalmente sacados de la historia oficial, pero que sin embargo hemos estado detrás de siempre, a lo largo de toda la historia de este país y antes. Y en mi caso fue muy interesante porque la conversación la tuvimos con Victoria Maliqueo, que es una lamien muy querida, investigadora, socióloga, también ha estado investigando harto el arte contemporáneo mapuche, y estuvimos con Will Kellis, quien es un artista que viene de Venezuela. También estuvimos conversando en relación a eso, ¿no? De corporalidades femeninas y racializadas. Entonces creo que en ese pequeño grupo de personas que éramos las tres, fue bien interesante poder conversar sobre nuestras prácticas y también hacer un cruce entre las migraciones indígenas y las migraciones de hoy día, ¿no? Las migraciones más antiguas y las actuales. Creo que esos cruces históricos son bien interesantes y que se puedan hacer de nuestras miradas. Me parece importante de visibilizar. Aparte, tiene esta lógica también el libro, que a mí al menos me pareció muy, muy bonito el trabajo, es esta lógica de dejar, que yo creo que viene de una práctica muy feminista también, como de no hacer que las chicas que arman, digamos, este conglomerado y qué sé yo, y definir quiénes van a estar, con todo lo complejo que es en el fondo hacer una selección. Yo creo que las chiquillas también le dan como el palo al gato cuando dicen, no, ya, ustedes escriban, como entre ustedes, hacer esta invitación a participar, pero donde las chiquillas hacen solo un marco, un corpus para que todas podamos hablar. Y creo que eso también es bonito, porque no solamente como la Varinia, la Mai, no sé, escribiendo textos sobre otras personas, sino que somos como todas escribiendo sobre todas. Y eso igual es una metodología que es como dejar hablar, que es muy de, yo creo, desde esta práctica feminista, como de no hablar por otras, sino que esas mismas personas puedan hablar por sí mismas, puedan hablar con otras y a generar diálogos para que emanen los textos del libro, pero en el fondo genera un diálogo y una conversación que a veces nos cuesta tener ese espacio de reunión, de encuentro, de poder conversar, de generar nuevos puntos de vista. Y creo que esa es como una estrategia metodológica del libro que es muy bonita para lo que se teje, pues, que también habla de este cambio social que decís tú. Sí, así es. Así que nada, estoy muy emocionada por ver prontamente el libro, que todavía no tengo la posibilidad porque estoy un poco lejos, pero ya vamos a tenerlo en las manos. Ya vendrá, ya vendrá. Oye, Paula, qué rico conversar contigo, en verdad, un súper lujo. Te deseo el mayor de los éxitos en lo que estás trabajando allá en la tierra de los chocolates. mucha suerte y que vengan cosas buenas también en el futuro, en tu trabajo, en tus investigaciones y por supuesto en todas las comunidades en las que vayas a trabajar. Muchas gracias, Danae, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio también de diálogo hablado, que la gente pueda escuchar este podcast mientras hace otras cosas y no tienen que estar necesariamente en la pantalla pegados, sino sí, que también pueda tener otros tiempos para escucharse. Total. Bueno, Paula, un abrazo y que estés muy bien. Un abrazo para todos, todas, todos.
Bueno, ya estamos cerrando, pero quiero contarles primero que el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020 es una publicación que nace con el propósito de estrechar la brecha existente en cuanto a la difusión de artistas mujeres en el ámbito local. El objetivo es promover políticas de género y espacios equitativos para la promoción de artistas vivas desde un enfoque descentralizador. Así, 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas ellas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Esta red de trabajo fue posible gracias a una metodología colaborativa que contempló la formación de un comité editorial integrado por Gloria Cortés, historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, historiadora del arte y directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Carolina Olmedo, investigadora y docente del arte contemporáneo latinoamericano, Marigris Flores, teórica del arte y curadora quien asumió la coordinación editorial del proyecto, y Varinia Brodsky, coordinadora del área de las artes visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde se impulsó esta iniciativa a través del Programa de Difusión y Desarrollo de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta aquí dejamos este episodio. Les invitamos a que se conecten al otro que vamos a estar lanzando en los próximos días. Y por supuesto, no se olviden de ver la programación en eligecultura.gov. ¡Nos vemos!